buenas tardes. En estos momentos nos encontramos con Luciana Díaz, encargada de la Junta Central Electoral aquí en Madrid, para que nos dé la primera impresión tras cerrarse los colegios electorales. Luciana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la primera impresión, estamos contentos. ¿Por qué? Porque la jornada ha transcurrido con normalidad, no ha habido grandes incidentes, los dominicanos han ido a votar de forma ordenada, han llevado el protocolo sanitario que estableció la Junta Central Electoral y que el Estado español también ha ratificado. Hubo distancia de seguridad, utilizaron gel, fueron con mascarillas. A primera hora en la organización hubo incidencias, pero que se resolvieron en el momento, lo que significa que a las 8:15, 8:20, 8:30, como muy tarde, todas las mesas de votaciones comenzaron a votar. Y la verdad que estamos contentos, por esa parte estamos contentos. Los mismos delegados de los partidos políticos de todos han colaborado, se han puesto en comunicación constante con nosotros desde que emitimos el boletín cero aquí en el centro de transmisión de datos hasta en toda la jornada. La única pena ha sido la participación, comparado con la participación, supongo que por las mismas de la España. Bueno, pero por lo menos el derecho democrático se ha garantizado y los dominicanos en España han podido votar. ¿Tienen algunos datos de participación, de cómo ha votado la gente aquí en Madrid, de los dominicanos? No, porcentaje todavía no tenemos, porque lo dicho, ahora mismo están en escrutinio todos los recintos de votación. Han terminado algunos recintos de fuera de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Guadalajara, León, Coruña, que son otras ciudades, pero que dependen de nuestro padrón. Pero son colegios más pequeños, donde no tienen la cantidad de votantes que los colegios de aquí de Madrid. Y ahora, acabo de salir ahora mismo y estaban emitiendo el boletín número uno. Los delegados políticos y los miembros de la Junta Electoral aquí lo están revisando, pero sin mayores incidencias. Todavía no te puedo hablar ni de porcentaje ni nada porque están saliendo en este momento. Al tema sanitario, las medidas que se han tomado, ¿cómo ha sido el proceso? Se han respetado, aparte del protocolo sanitario que estableció la Junta Central Electoral y de la español también nos hizo una serie de exigencias, o sea, nosotros tuvimos que tomar la temperatura en todos los recintos de votación, por ejemplo, en la puerta. Se tuvo que hacer una desinfección previa, tuvo que haber una limpieza constante durante todo el día y a partir de mañana va a haber otra desinfección. Todas esas son exigencias que nos hizo el Estado español para garantizar que no haya un rebrote como consecuencia de todo este proceso. Se han cumplido todas las medidas, se utilizó gel en todos los sitios, no se dejó entrar a ningún votante sin mascarilla, los miembros de la mesa tenían mascarilla y tenían guantes, o sea, en ese aspecto estamos totalmente satisfechos y creo que el votante también. Nadie ha presentado ninguna queja. En cuanto a los niveles de abstención de años anteriores, ¿prevén que sea igual? Va a ser mayor porque todavía, recuérdate que en Europa, España fue el segundo país más afectado por el COVID-19. Hasta tan solo unas semanas estábamos todavía en fase de confinamiento y con unas normas, unas medidas muy restrictivas. La gente tiene miedo, eso es normal. Entonces, eso afecta, quieras o no afecta. Hay dominicanos que le da más igual y que ha ido a votar y ha confiado en que no va a pasar nada, pero hay personas, depende mucho de la persona, hay personas que han preferido quedarse en casa. Pero por lo menos se garantizó el derecho, se organizó el proceso en un tiempo máximo, porque hasta hace una semana no sabíamos ni siquiera si España no iba a dejar votar. Nosotros estuvimos hasta hace 10 días prácticamente organizando el proceso en paralelo, pero a expensas de que España nos diera un sí. Gracias a Dios nos dijo un sí a tiempo y como ya habíamos avanzado tanto, pues pudimos montar el proceso exitosamente. O sea, en ese aspecto estamos muy contentos. Los delegados políticos se han portado muy bien, colaboraron en todas las circunstancias, había comunicación permanente, o sea, el proceso aquí ha ido bastante bien. Pues muchísimas gracias a Luciana Díaz, encargada de la Junta Central aquí en Madrid, que nos estaba dando esas primeras impresiones con relación al proceso de votación aquí. Regresamos con ustedes a los estudios. Bueno, gracias a Mili Matos desde Madrid, España.